Señores, ya estamos de regreso con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Liga Americana de Overwatch. Enfrentamiento del bloque B, digo del grupo B. Dos equipos iniciadores. Y hay que decir algo, los cuatro equipos iniciadores de la Liga Americana de Overwatch quedaron en este grupo. Regresamos a la primera temporada. Flashback hace cuatro temporadas. Elizabeth, ¿cómo ves estos dos equipos? ¿A quién le vas? ¿Infection o Radegas en este enfrentamiento? Si te soy muy honesta, Mata, no estoy segura. Creo que tienen una cierta ventaja el equipo de Infection, pero esto va a estar muy parejo también. Va a estar parejo. ¿Crees que sea como la que tuvimos hace un par de minutos en el choque pasado dentro de lo que fue este grupo A, el equipo de Shadowship R2 en contra de Action Gaming? Yo creo que sí, yo creo que Radegas tiene mucho que demostrarnos a pesar de los problemas que tiene ahorita internos. E Infections, que es un equipo nuevo, entre comillas, también son ciertas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que está un poquito balanceado, está parejo y yo creo que ambos equipos están fuertes. Están fuertes. ¿No te pones, no dices quién gana o dices quién gana? No, la verdad es que no sé por quién. ¿Algún favorito? Pues diría que Radegas por corazón, porque los quiero mucho, pero no sé. O sea, ¿quieres quedar bien con la marca de Radegas? Eso es, porque ya sabes que hay problemas internos en Kulkan con respecto a ti, ¿no? Vámonos, señores. No. Vámonos preparados, ya vamos a arrancar. Háblanos de este primer mapa y quién lo selecciona, Elizabeth. Por aquí el equipo de Radegas nos pidió irnos a La Habana. Nos vamos aquí a un mapita de carga, nada más. No tengo que conquistar ningún punto. Esto puede ser un poquito más rápido que las partidas anteriores, pero pues ya dependerá de los equipos también, de qué es lo que se lleven, qué es lo que jueguen y cómo es que logren llevar ambos equipos, porque quién sabe. La Habana es un mapa muy, muy flexible. Claro, vamos a estar viendo. Hay que recordar que los dos equipos lo han hecho bien y son uno de ellos nace en la Liga Profesional Latinoamericana, el equipo de Infection. Ahí tuvo un conflicto por posesión de nombre con iDirty, un iDirty que también es iniciador de la Liga Americana de Overwatch. Infection y iDirty tuvieron algo que ver en sus inicios y Infection, perdón, es iniciador de la LPL. Ellos ya han pisado primera fuerza el equipo de Infección en la LPL. Radegas. Vámonos al otro lado. Radegas no nace en la Liga Americana de Overwatch. No nace en la Liga Profesional, en la Liga Profesional Latinoamericana de Gears of War. Nace en el torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta, el TLHT, es donde nace la marca internacional de Radegas. Así que es importante hacer mención de esto porque los dos son equipos o marcas que están dentro de lo que es deporte digital y son consentidos dentro de la misma. Hermosa, pues nos vamos directamente al choque. Le voy a pedir a toda la gente que nos está viendo que comparta, hagamos más grande la comunidad de la Liga Americana de Overwatch. De la LAO, y ya están escribiendo los gabachos. Wait, my friends. Oh, no, Elizabeth, que se esperen tantito los gringos, güey. Sí, es que ellos ya están desesperados por su partida, que se nos está haciendo un poquito tarde por ahí, pero no pasa nada. Tenemos ahorita en este momento a los de Radegas atacando, están moviendo esa carga muy bien, están metiendo presión perfectamente. Infection está tratando de defender por ahí, les está costando un poquito, quién sabe. Por favor, ya reaccionen, que no pueden regalar más espacio. Excelente Hawk por ahí, pero aún así no es mucho el daño que le metieron ahí. Lo que es ese Sigma está tratando de matar a la Ashe de la parte superior. Veamos que están moviendo la carga como si nada, no están haciendo mucha presión, nada más es pura presencia. Ahí Kaz está tratando de hacer lo que puede con ese Hawk, pero ya le están presionando con un excelente nano attack con estas áreas. Perfecto, Onyx ya se lleva la primera baja. Astro también se lleva una con lo que es este excelente Sigma Naposki haciendo lo que puede. Taiki se lleva otro por allá. CSFU usa una doble que es este excelente Hanzo. Astro se lleva una, Naposki se lleva otro por ahí y por fin están defendiendo, pero aún así queda la buena Zarya en el punto, me la bajan y esta partida está muy rara, Mata. Fíjate que Infection mantuvo bien, justamente pensé que iban a lograr el checkpoint, se estaban viendo sólidos el avance de Radegas. Un saludo para Pipo Mayoral.
Yo conozco personalmente a los dos dueños de esta marca, los conocí en el World Trade Center en un evento de Gears of War. Radegas le pagó el viaje a todos sus jugadores para que llegaran justamente a lo que fue el Major Ciudad de México. Y bueno, lo hizo bien. Y de igual forma el equipo de Infection le pagó todo a sus jugadores para que llegaran al mismo evento. Los dos equipos estuvieron ahí. Estoy hablando de que son marcas consentidas dentro de la LPL. Esto parece una manchadez ahí con Mercy, ¿eh? Esto era un cotorreo, güey. Infection se ve bien, Elizabeth, ¿eh? Se ve bien dentro de lo que es la iniciación, porque sabemos que ellos no hicieron clasificatorias, Elizabeth, güey. Así es, estos chicos clasificaron directamente en primera fuerza gracias al campeonato que ganaron la temporada pasada de segunda fuerza. Un muy buen estadio que estaban haciendo ahorita mismo, están quemando perfectamente. Tenemos ahí en combo con lo que es la Ultimate Sigma, me tira varios nudes, acaba de hacer una pick perfectamente. Kaze ya se mete en contra de todos con un excelente Ultimate. Este Fox se lleva 3. Qué buen combo se acaban de armar. Un minuto de exacto, de exacto, Radegas. Exacto. Se ven muy fuertes el equipo de Infection, no esperaba este nivel, oye. Güey, Infection, te voy a comentar algo, güey. Por ahí estuvieron picando jugadores pertenecientes a otros equipos y lo están haciendo bien, güey. Juega bien. Radegas, quizás si tú dijiste era el favorito para este enfrentamiento, quiero mucho a Radegas, pero mames con Infection. Infection también ha cobrado dentro de la LPL, o sea, es una marca que está constantemente cobrando premios dentro de deporte digital y creo que con estos chavos, güey, se está viendo bien. Son los ganadores de segunda fuerza de la temporada pasada. Ellos, los jugadores que estuvieron con ellos, ya están, me parece que con otra marca, creo que con Shadow Shape, creo. Estos de Shadow Shape llegaron a los billetes. Tazos, ¿no, Elizabeth? parece que sí. Pero bueno, seguimos con la partida. Tenemos ya activadas las últimas que les quedan 15 segunditos al equipo de Radegas para poder llegar al checkpoint primero. Tenemos un Baba activado por ahí, un nano potenciamiento, lo que es ese Sigma en la defensa. Pop también para defender, un excelente grab que no van a alcanzar a hacer muchísimo daño. Pero uy, muy buen combo con los dragones. No, pues que se acaba de bajar a uno. Perfecto, casi se lleva otro por ahí, a un excelente Shadow que no le va a dar a nadie. Pulse hace una baja. Remy me acaba de rociar a lo que es ese Sigma. Están tratando de aguantar todo lo que pueden. Tenemos a Nude en la parte superior que en esta Ash. Tenemos también a Seth con Hansito aguantando perfectamente. Y esa Mercy que les está dando vida a todos. Un excelente ati de parte de Radegas. Y creo que ya no alcanza a tocar nada más. La Mercy apenas sí tocó. Pero creo que ya esto es para el equipo de Radegas. Sí lo lograron llevar esta carga al primer checkpoint. Ahí ya nada más me están bajando los que quedan. Pero se quedaron sin ultimates para atacar de nuevo. Están tratando de cargarlas, pero tenemos ya dos defensivas por el equipo de Infections. Bien lo dijiste de las ultimates. Defendió bien. Hay bastante tiempo en contra del equipo de Radegas. En realidad los detuvieron mucho. Qué pedrada le acaban de aventar aquí justamente a lo que sería Onyx, güey. Bien, haciendo lo correcto, el tanque en la parte superior, Sigma regresando en este equipo de Infection al competitivo. Es raro ver en estos momentos justamente a lo que sería ese héroe dentro del meta. Buena baja, seguimos con Tracer empujando, sniqueando justamente a los jugadores de débiles, por así decirlo, del equipo de lo que sería Infection, güey. Rotando, va a llegar en la parte posterior a buscar quizás a una Ana, quizás una Mercy. Excelente, tenemos doble dragón, lo avienta a los ciego, chinga su madre, alcanza a tirar a uno. Excelente, güey. Y se está viendo una composición diferente, Elizabeth. Tienen el segundo checkpoint. A nada, estamos en disputa. Alcanza a entrar el gordo. Creo que se va a morir el jugador de lo que sería Infection. Excelente por este canso, generando mucho daño. Ya fueron uno, Mercy en los aires, haciendo lo que puede, haciendo punto ahí en el mero checkpoint. Señores, Infection se está empezando a caer después de esa gran defensiva que tuvieron al inicio, Totalmente, no les está funcionando para nada la composición. Ahora sí que Radegas también está tomando picks muy buenos desde un principio, ganando tiempo, ganando espacio. No están ganando por ultimate, sino por mera presión. Y pues el que están moviendo la carga con tres ahí, ¿no? Están moviéndolo lo más rápido posible que pueden. Por ahí ya tenemos unas 4 ultimates por allá de parte de Radegas y de la Infection nada más. Pues también tenemos unas 4 cargadas en la siguiente teamfight. Y se va a ver bastante bueno aquí la tiradera de
Hansos de los Hits, y en este momento ya tenemos un Bob en el punto, Mata. Ya tenemos un Bob en el punto, lo van a echar al frente, güey. Le están pegando con todo. Ya tenemos doble dragón cargado de lo que sería el cuidador de lo que es Infection, güey. Doble baja en favor. Señores, Radiga se anda encabronado. Doble dragón lo avientan, bien posicionado. Le van a dar resucitación justamente a lo que sería el DPS de Infection, güey. Mantiene en posesión. No está avanzando la carga. Le conviene esto. Al paso del tiempo va a caer Rothgot. Me lo tiraron de una. Mercy haciendo lo que puede, güey. Infection está avanzando sólido, güey. Sólido dentro de lo que sería este mapa, que está dentro del competitivo, bien ahí evitando Reinhardt, justamente lo que fue el slip directamente de Ana. Le están pegando con todo. Ana, qué buen shatter le avientan. Después la licuadora, doble dragón, qué escena estamos viendo. Se salvaron los dos tanques, güey. Madre mía, los reventaron a todos, Elizabeth, güey. La van a lograr. Qué jugada se acaba de aventar Radegas, güey. ¡Qué pinche jugadón se acaba de aventar Radegas, hermosa! Muy buena jugada, estaban metiendo una presión muy bonita. El 1v1 de los hits que nos estaban ganando Radegas sin problemas. Ahí los tanques ya no podían hacer mucho. Creo que también estaban fallando unos cuantos balacillos por ahí. Creo que también les costó bastante. Los healers ya no podían hacer nada. Estaban tratando de apoyar con Nano, Heal, Ulti y nada. No podían hacer mucho. Radegas estaba jugando muy bien. Están jugando muy tranquilos. Creo que sí les costó bastante al principio concentrarse, diría yo. Porque Infection les estaba metiendo miedo. Pero ya ahorita Radegas es otro. 50 segundos de sobra y muy bien. Sí, sí, sí. No es mucho la diferencia. Hace rato vimos que 4 minutos vale para pura longaniza, ¿no? Así que bueno, pues vamos a ver qué puede hacer ahora el equipo de Radegas. Se vio muy sólido. Bien lo dijiste, tal vez estaban desconcentrados, estaban generando un tilteo el equipo de Infection. Al final, bueno, pues la experiencia y las clasificatorias. Las clasificatorias sirven mucho para estar calientito a la hora del enfrentamiento. Y vamos a ver qué puede hacer ahora el equipo de Infection. Hermosa, comentarios a través de Facebook y de las demás plataformas. Yo porque tengo muchos aquí en Twitter. Tenemos a Edgar David que nos pone son nuevos, pero Infect trae puro top. Hugo Salinas, de qué región le pone, Edgar le pone que son gringos, Diana Momo nos pone Luis, no juegues Alia, Rubén Irán nos pone hashtag Napo odia diamantes. Y por acá, nada menos, nos pone Hugo Salinas, que nos pone el top comienza en 4000, más no en 2500. Buena, buena, buena respuesta, el top. Avanzan ahí intentando, vámonos, Granada ahí haciendo lo que pueda. Tenemos una velocidad justamente con D.Va. Creo que D.Va es un buen pick. El problema es que está Reinhardt, güey. Va a tener que estar sniqueando por cuestiones laterales. Le aventaron a la Macho. D.Va no va a poder nada hacer en contra de esa capacidad que tiene la Macho, güey. No tiene cómo reflejar ese daño o absorberlo, güey. No sé si sea muy buen pick con respecto al tanque, güey. Va a ser mucha movilidad. Pero D.Va no creo que sea en este momento, güey, una buena opción. Alcanzan a generar bastante daño. Viene D.Va generando hasta la parte posterior, justo con lo que sería su arma principal ahorita cuando está abajo. Y se llevan una triple baja. ¿Qué olas con Infection, güey? ¡Madres, güey! El tiempo está en favor de Infection, Elizabeth, ¿eh? 5 minutotes tienen ahorita mismo y la verdad es que el dive ahorita de Infection estuvo un poco raro al principio, pero un muy buen hackeo de parte de Nude, creo que fue lo que les dio la ventaja para poder entrar. Ahorita mismo están presionando lo que es ese Winton con el Reaper, pero ese Winton, si no se me va ahorita mismo o no recibe apoyo, se va a morir. Perfecto, ya se me regresó. Tenemos casi todas las ultimates de parte de Infection y creo que el equipo de Radegas también puede lograr alcanzar a cargar unas cuantas por ahí. Empezamos con un bop defensivo de parte de Radegas. Veamos ese excelente Pepe que me hackea. La mayoría tenemos 2 bajas, 3 bajas ya en este momento, 4 ya. Está a punto de matar todo el equipo. Ana se nos acaba de caer. Nos queda nada más Pool con este Hog y ya le están empujando hasta incluso a su propio respawn. Y adiós. Infection está impresionante con este dive. Güey, Infección se ve bien, te voy a decir algo, este grupo se ve difícil, Elizabeth. Sabemos uno de los favoritos, eres el equipo norteamericano que va a debutar ya en primera fuerza, el equipo de Hunters en unos minutitos, pero el grupo no se ve fácil, creo que el segundo lugar, quizás, no estamos hablando
que los demás no pueden hacer nada en contra de los norteamericanos, pero el segundo lugar va a estar muy disputado, güey. Vámonos ahí haciendo lo correcto. Justamente Moira despejando el área de parte de Reaper y está potenciado. Avientan el mecha mal posicionado. Madres, güey. El equipo de Infection, güey. Elizabeth, güey. Mames con Infection, güey. Te voy a comentar qué pasó y lo voy a decir francamente, güey. Piquearon jugadores de un equipo sancionado, pero aparte también trajeron a 2-3 Grandmaster, ¿eh? Estos güeyes de Infection, calladitos, calladitos, pueden hacer las cosas bien. Imagínate que Infection vuelva a cobrar. Madres, eso se van a hinchar de dinero, güey. Y sería de primera fuerza, yo nada más de segunda, así que estaría muy bueno. Tenemos ahorita que ningún equipo tiene última descargada, nada más Pool y Nut va a alcanzar a cargar un PEM, que es clave para la composición que están llevando ahorita mismo. Creo que lo que están llevando con Hawk no es el correcto. Deberían estar llevando un Mirror o algo en contra de ellos, porque no les está funcionando para nada en este momento. Veamos cómo lo desenvuelven en este momento, que yo creo que van a empezar a soltar ultimates o nada más me van a estar cargando por allá, que ya estamos activando el PEM perfectamente. Tenemos a la Moira también ayudando con el daño. Perfecto, nos llevamos a 3 en este momento, que es la entrada que le acaban de hacer. Su se lleva otro por allá. La mini diva está más que muerta y Naposki nos quedó vivo con una sombra, pero pues no sé si se va a quedar, se va a ir, la matan. 4 minutos ahorita mismo, una sola teamfight más, si es que la hacen muy bien el equipo de Infection y logran llegar a esta carga, o el equipo de Rodegas logra defender, matar. Güey, aventaron todos los ultimates, lograron empujar, estamos por entrar. Si no logra el checkpoint el equipo de lo que sería Infection, se va a meter en un pedote por el número de ultimates. Le avienta la misma. Ah, lo estábamos diciendo. Buena doble baja. Van a tirar a la mecha, güey. Ultimate de Diva un poquito, pues, desfasada de tiempo. Aún así alcanza a tirar a uno, a mover el cuerpo de parte de Lucio. Sigue Reaper en el punto, güey, generando mucho daño. Va por Diva. Diva sigue haciendo lo que puede, absorbiendo directamente, güey. Sigue cayendo. ¡Ah, qué buena de sombra! No mames con lo que está haciendo esa sombra, güey. Excelente. Está hackeada por parte de sombra, güey. Lo que sería creo que es napolitano, me parece, el jugador que estuvo aquí justamente desde ya varias temporadas. Hackeo brutal, güey. Madres con estos jugadores de Infection. Elizabeth, güey. Dirás que sí, que no, pero estos de Infection no están vendiendo piñas. Nos están demostrando que trae con queso las quesadillas. Elizabeth, te dejo, güey. Pues esto, tenemos aquí a Pool con la rata reglamentaria que siempre tenemos que llevar. Taiki con la buena diva que sigue aguantando, que sigue tratando de hacer un poquito más de tiempo. Llega Moira para ayudar con una muy buena ultimate. Lucia también está por ahí aguantando. Onyx con un buen Reaper, a ver qué tanto daño puede hacer. Tenemos a Moira de parte del equipo de Infection sanando muy bien a su equipo y despreciando que se lleva 2. Tenemos ya casi a todo el equipo muerto. Pool nos alcanza a tocar el punto. Se mete ahí con los poposeos. Me la están bufeando, le están haciendo de todo a la ratita. No puede hacer mucho. Me la matan ya por fin. 2 minutos. Con 30 segundos, el equipo de Infection logra llegar la carga hasta el final. Y nada más 1 minuto para el equipo de Rodegas. Híjole, ¿quién sabe cómo va a estar? Exacto. Siento que los 4 minutos que tenían no valió de mucho. Pero, ¿quién sabe? Infection creo que sí va a poder aprovechar esos 2 minutos. Madres, voy a poner justamente a los norteamericanos. Les voy a escribir que me esperen, güey. Que me esperen tantito, güey, porque no mames, esto está sabroso, ¿eh? La neta, güey, voy a poner 30 min, please. Min, please. Le voy a decir algo a la marca norteamericana y a la marca mexicana que van a jugar ahorita, güey. Si se quieren esperar, si la quieren jugar, la jugamos, la última, la de la noche. Si no, por el tiempo ya no es posible, güey, que nos escriban, güey. Que nos escriban, que digan, no, o sea, se reprograma la partida, no es derrota. Estoy hablando de Kulkan y estoy hablando del equipo de Hunters Gaming. If you want to wait for this match, we go ahead. We'll wait and get another schedule for the next weekend if you want to wait. ¿Ok? No va a tener derrota. Elizabeth, se está viendo muy bien el equipo de Infection, güey. Neta. Estoy sorprendido con Infection. Radegas no es un equipucho, ¿eh? Radegas no es un equipucho. Clasifica sólidamente a primera fuerza, güey. Y, güey, les están compitiendo, güey, ¿eh?
Sí, totalmente. Ahorita Rodegas está jugando muy bien. No están dejándose vencer. Tienen una composición bastante sólida, pero tienen unos cuantos errores por ahí que está aprovechando el equipo de Infection. Está entrando por ahí en una defensa con Dive. Veamos cómo lo llevan, porque es un poquito difícil defender con esto. Y al principio también les había costado, como lo habíamos visto, lograron defender casi hasta el último punto, pero ahorita ya tenemos un hackeo excelente en esa diva, ya está entrando el Winston con una muy buena compañía de la diva y el Reaper que está metiendo todo el daño necesario. Naposki se mete y lleva ahí lo que es sus muertes. Ay, que soy yo otro por ahí, creo que sí van a llegar esta carga, tenemos tres bajas ya en este momento para el equipo de Radegas, unos cuantos segunditos ya para llegar al overtime, ya me terminan bajando a la diva, nos queda nada más Remy con esta Moira. La terminan matando y creo que puede llegar al checkpoint, pero creo que sí va a alcanzar a tocar el equipo de Infection. Mata. Va a llegar Infection al último segundo, a ver si alcanzan, sí. Si alcanzan, a ver si llegan, güey, ya llegó. No sé, se van a dejar, no van a avanzar, prefieren no generar más ultimates a favor del equipo contrario, güey, y pues van a esperar ahí a ya terminar esto, güey. Estamos en tiempo extra. Y pues justamente alcanzamos a divisar a Winston. Vamos a estar siguiendo. Acaba de caer Diva, güey. Lucio haciendo lo que puede. Es la hora de la verdad. Ultimate, chingue su madre. Muy mal ultimate de parte de lo que sería McCree. No mató a nadie, pero ¿cómo los asustó, Elizabeth? ¿Cómo los asustó a todos, güey, no? Exactamente, los hizo para atrás y seguimos moviendo la carga de parte de Radegas. Ya llegamos a la mitad del punto. Veamos cómo lo llevan. Tenemos cuatro, casi cinco ultimates cargadas de parte de Radegas. Y creo que Infection también podría soltar unas cuantas por ahí en esta teamfight. Se va a venir la llovedera, se va a venir la fiesta bastante buena. Por ahí ya están entrando la doble diva y un caqueo perfecto de parte de Infection, que se lleva 12 para todo el punto del punto. Y Radegas ya no alcanza a defender más gracias a ese C9 provocado por el Pem y la diva Bomb. Muy bien jugado de parte de Infection. Creo que Radegas tuvo la oportunidad de seguir moviendo, pero muy inteligente de parte de Infection. Fíjate que Reinhardt estaba lejos de la sí. carga, güey. Y era el único que podía absorber el daño de la explosión del mecha, güey. De Diva, güey. Se separa, iba más al frente, güey. Era simplemente el hecho de girar y recibir todo el daño con el escudo, güey. Pero muy buen hackeo también, güey. Inteligente Infection, ¿eh? Inteligente Infection. Güey, esta se la puede llevar Infection, neta. Yo también tenía mis reservas. No sabía qué esperar de un equipo de que venía de segunda fuerza. Con piqueo de nuevos jugadores. Y esto es lo que hace grandes a las marcas. Saber aprovechar oportunidades y piquear a buenos jugadores, güey. Felicito a Infection por esta selección. Elizabeth, comentarios, güey. Uy, tenemos por aquí a Rubén y a Napo, ya pone el Man K. Y The Crosser, venga, mis chavos, demuestren lo que traen. Christian Aaron, le temas a Léxico, grande mis taikos. Hugo Salinas, Morales y Sonics. No, creo que son diferentes jugadores. Julio MK nos pone, mata, salúdenme mañana, es mi cumpleaños, pero mañana no estaré un John Cena de regalito. Un besito, papi, un besito y un John Cena para ti ahorita. Dame chance, ahorita hablamos los cumpleaños, güey, porque estamos en tiempo a favor. Dos minutos. Fíjate que a lo que llegó y lo que está empezando a empujar ahorita el equipo de lo que es Radegas está un poco difícil, Elizabeth, güey. Porque les están jugando en las narices. Sabemos que el respawn está total y completamente a favor del equipo de Infection, güey. Se llevan una doble baja, güey. Se llevan una triple ya en este momento, güey. El equipo de Infection va a empezar a avanzar la carga. Aunque sí le sacaron unos, ¿qué te gusta? 20 segundos. Porque no es mucho lo que le sacaron, güey, Ya, es lo que te iba a comentar. Esta proposición de parte de Radegas es muy buena para comer tiempo. Tienen 2 minutos y creo que estando ahí enfrente, si se hace bien la jugada, comen 1 minuto entero. Y como lo acabas de ver, están llegando ya al punto. Pero no lo hicieron del todo bien. No les funcionó. Y aún así, pues vamos a ver qué sucede. Tenemos unas 2, 3 últimas cargadas prontamente de ambos equipos. Veamos que ya están aquí defendiendo, ya pararon la carga en el momento. Onix ya se lleva uno, Naposki se lleva otro perfectamente. Muy bien de estos DPS que están haciendo un excelente trabajo. Ya me bajan a la buena diva y me presionan a todo el equipo. Se los llevan hasta el spawn y les están comiendo tiempo. Ya le están haciendo un stagger ahí a la diva. 1 minuto entero,
para que el equipo de Infections lleve. Uy, casi salvan esa diva, pero me la bajan. Excelente, Sharon. Le acaban de meter a todo el mundo. Raiden la Posky se acaba de bajar a unos cuantos con su ultimate. Muy buena. Y todavía tienen tres para defender. Y el equipo de Infection, todas para atacar, Mata. Todas para atacar, güey. Radegas. Vamos a venir justamente ultimate de lo que sería sombra. Y después Reaper va a meter la liberación de sombra. Y pues va a valer 2 kilos de longaniza el equipo de lo que es Infection. Entrando en los últimos puntos, en los últimos minutos, segundos, en la hora de la verdad. Madre, bien por Macrigüe. Los echaron para atrás. Bien por Diva. Va a responder con la propia. El chango, bolas de una. Elizabeth, güey, a ver si lo logran, métanse a la carga, güey, métanse a la carga, caramba, güey. Tiempo extra, Elizabeth, nos vamos a meter a un momento y creo que Diva mal utilizó el último. Estoy hablando de Diva, de Radegas, porque ahorita es cuando lo necesitas, esa separación del punto, güey. Winston la va a poder absorber. La meca también la va a poder absorber. Caería la meca de Diva del equipo de Infection, güey. ¡Ah, qué buena! Excelente liberación de almas. Una doble ejecución, triple ejecución, güey. Elizabeth, Diva no debió haber utilizado justamente el Taki. No debió haber utilizado esa ultimate, güey. Creo que coincido en eso, pero la verdad creo que sí gastaron todas sus ultimates innecesariamente. Está bien, al final de cuentas es la última jugada que tienen para llevar la carga o defenderla en este caso, pero no fueron muy bien utilizadas, no hicieron ningún combo, simplemente las tiraron por tirar y en este momento, a pesar de que podían llegar rápido, esta es la última oportunidad que tienen. Apenas Pool va a cargar su ultimate y va a ser difícil que los demás la carguen. Tenemos un pemp de parte de Infection y un cosito de nada la vamos a empezar a utilizar. Ya la vi. Ya tenemos ahí a todo el mundo hackeado. Entra lo que es Astro con su muy buen Winston. Acá Fe ya se lleva una muy buena baja. Excelentemente siguen aguantando. Remy se lleva muy increíblemente. Naposky se lleva otra baja y está súper bajo este chico. Se la termina matando. Remy sigue ahí haciendo las piezas increíbles con la Moira. Me están bajando todo el equipo de Radegas. No sé si vaya a alcanzar a tocarla. Ahí no. La buena Moira, que ahí la estoy viendo, que va a alcanzar a tratar de tocar. Me la están tratando de bajar, ya no alcanza a tocar para nada. Y la primera mapa se la lleva Infection. Excelente, pero Radegas no está jugando nada mal. No, muy bien por Radegas. Elizabeth, güey, fantástico, fantástico. Y bueno, pues vámonos a la jugada de la partida. Nárramela, por favor. Pues tenemos a Nuz que estaba quemando muy bien desde esa parte, sin un triple headshot, si no estoy mal, bueno, doble, y una muy buena kill, se bajaron muy bien con eso. Y pues, ¿qué te digo? Infection tiene buen roster. Señores, vámonos, Infection tiene buen roster, güey. Este es el video de Infection, una marca muy importante para Deporte Digital. I'm spending all of my dough, I'm spending all of my cash, all this money that I ever had, I put that shit on my tab, 12 o'clock and I'm fucked up, oh damn, I'm smashed, I got fine woman and fine drinks and I'm trying to make this shit last, it's Friday, thank God little homie it's Friday, let me get it on a Friday. Elizabeth, vamos a arrancar el segundo mapa. Muy bien por el equipo de Infection. Ya tenemos seleccionado el propio de lo que sería el equipo. Ahora, ¿quién selecciona este segundo? El equipo de Infection seleccionó Volskaya. Infection Volskaya, señores, compartan y tal vez no sepan. Ya vamos a arrancar. Pero este es el campeón vigente de la Liga Americana de Overwatch. Se llama Los Jamonazos, Jamon. Vámonos al segundo mapa. What you think that we think is cool. We'll be right back.
Elizabeth, baneame ese pendejo de Lugo Salinas, güey. Baneame ese pendejo de Lugo Salinas. Date comentarios, Elizabeth. Rubén Irán nos pone, vamos, mi primera, y póngase perros, Ditep, nos dice, metan a RDG Hassi, Edgar, uf, mata y su inglés, Cristian, Aaron, metan el ahí. Leonardo Gómez, qué buen Sinan, muy buena jugada de parte de estos chicos. Yo sé, Parosco, ¿qué les pasa a los de RDG? Rubén Irán, mata, y acá te dices puras mamás, mejor ven y dámelas. Ojo. Qué gente. Salinas, pues trucha que luego los de Shadows se roban los jugadores. Ya veo. Joseph Orozco, mata, ¿cuántas estrellas por tu pack? Ah, no, yo salgo caro. Señores, nos vamos a ir al segundo mapa. Por aquellos que estaban preguntando mapa, ¿qué mata, qué vergas dijiste? Les estaba diciendo al equipo que si quieren esperar tanto Kulkan como lo que sería The Hunters Gaming, si quieren esperar y reprogramar la partida, la reprogramamos dentro de 8 días. No hay ningún problema, no tendrían derrota. Con un equipo que diga mata y es muy noche, la reprogramamos mejor dentro de 8, lo reprogramamos y tan tan. Elizabeth, güey, ¿qué me tienes con respecto a la composición de ambos equipos, güey? Pues tenemos de parte de Infection otra vez un dive en la defensa muy bueno, que por cierto ahorita se está matando a todo el equipo y les están jugando muy bien. Y del otro lado con Radegas tenemos un pseudo dive con Reinhardt Diva por ahí, están llevando un McCree Reaper y no sé qué tanto les vaya a servir el McCree, no siento que les vaya a ayudar mucho porque Nut ahorita está haciendo un excelente trabajo con Sombra, no le está molestando tanto ese McCree a pesar de que está tratando de pues conterearlo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener cuidado y pues, güey, están defendiendo bien el equipo de Infection. Por algo escogieron este mapa, lo están manejando de forma sólida, güey. Y repito, pues de todo cariño y corazón, güey, estoy impresionado con Infection. Te estaba diciendo que conozco a los dos equipos, güey, a los dos dueños de las ligas, güey, digo, de las marcas, güey. Vámonos con Moira, ¡ah, qué buen shatter! Ahí se viene con todo, ¿sabes? Para atrás. Lo reventaron, madre mía, con lo que acaba de hacer dándoles Stein a Diva. Acaba de aventar una ultimate. ¡Oh! ¡Chinga, qué buena de Lucio! ¡Madres, con Lucio, güey, la hizo chulada! Porque Reinhardt ya estaba esperando justamente el daño, la explosión de lo que estaba pudiendo hacer Diva, güey. Y llega con ese boom, saca de estabilidad a Reinhardt y para atrás le atasca el ultimate de Diva, güey. Así como hay que comentar de los tanques o de unas buenas jugadas de un DPS, hay que comentar lo que acaba de hacer ese Lucio de forma defensiva, brutal. Elizabeth, te dejo. Uy, pues ya estamos entrando, el equipo de Ragas está trotando perfectamente. Tenemos unas cuantas ultimates por ahí cargadas también. Infection ya empieza a entrar con su excelente dive. Activamos la ultimate de lo que es ese Quinton, a ver qué tanto pueden jugar. Excelente, una diva bone en el punto, pero no va a hacer mucho daño para nadie. Napod quizás sea una baja perfecta, tenemos el beat para concentrar. Y no, hombre, Nut acaba de hackear a ese McCree. Excelente, Napod que me suelta una ultimate. Un excelente bufeo de parte de Sus, muy buena pull, me hace una baja por ahí, y ya tenemos activa de Sef, que se lo baja Genshi con este Lucio, con puro headshot excelente, no se hace una baja, sigue aguantando bastante bien Sus con lo que es Nut, pero poco van a poder hacer ambos por allá. Naposki ya me baja lo que es la Moira, lo que es Winston acaba de llegar, pero le están haciendo un focus impresionante a Onyx con esa Tracer, y la verdad es que ya tenemos capturado este punto. Ahora sí, el equipo de Infection está tratando de tocar. No sé qué piensas, Mata. Creo que ya esto ya es para el equipo de Radex. Sí, sí, hay que echarse para atrás, evitar que sigan cargando puntaje en cuanto a Ultimate. Van a dejar ahí a Diva, no le van a hacer caso. Diva también puede generarles un poco de molestia, güey. El timing correcto, déjenla. Ya se va a ir a suicidar, lógicamente, lo que sería el tanque. No mames, ya bajó a Diva, güey, al mecha. Lo llamó rápidamente en chinga, güey. Lo anda correteando. Tenemos enfrentamiento de divas. ¡Ah, hackeado! Le atascaron todo el hack, güey. Llegó Reaper a repartir chingas bolas. Doble, triple, baja del equipo de Infection, güey. Infection juega muy bien, Elizabeth. Me cae de madres que Infection... Infection trae dedos, güey. Trae dedos, güey. Sí, estos chicos no tienen muñitos, ya les salieron ahí los deditos. Están jugando muy bien, ambos equipos. Me sorprende que les esté funcionando un poco eficiente lo que es el dive en la defensa.
sabemos que tiene que ser mejor inteligente en las jugadas, en las defensas que en el ataque, pero les está haciendo un trabajo muy bueno lo que hacen con esta sombra. Creo que es clave en este momento y lo están haciendo muy bien a pesar de ese rode que se está tratando de hacer todo lo que puede. Ya tenemos ahí la movida de barra de defensa para no dejarlos entrar en una post que activa una ulti muy mala, me lo hackea y se le come por completo la diva. Ya tenemos un excelente Shared Edge, eso fue una muy buena ulti, pero el Lucio acaba de activar una muy buena ulti y esperamos ese diva bomb que se lleva dos perfectamente. Un culo ya de parte del equipo de Radegas, que está defendiendo perfectamente muy bien por ahí, está aguantando a ambos equipos. Ya llegamos el Winston con Astro, a ver qué tanto tiempo puede hacer. Ya se lleva una pig incluso en ese Reaper. Remy sigue allí ayudando a sus buenos tanques. Llega lo que es la ratita reglamentaria para seguir aguantando. Zef también aguantando con un excelente Reaper en la parte superior. Y sus, ya me acaba de hacer dos excelentes bajas. Zef también haciendo solo suyo. Y esto ya fue una defensa súper exitosa para el equipo de Infection, que no le dejó capturar para nada al equipo de Radegas. Güey, hay que hablarlo, hay que decirlo. Generalmente el problema de los equipos, lo acabamos de ver dentro del grupo A, fue la defensiva, güey. Infection tiene inteligencia, güey. Si bien es cierto, corre con suerte. Con eso a doble kill que hizo Lucio, güey. Corre con suerte, sí, pero tiene buen conocimiento y timing de aventar ultimates defensivas, porque generalmente cuando estás atacando tienes tiempo, concentración para aventarla y saber cuándo generar el engage a la forma ofensiva, pero a la defensiva pocos y rara vez tenemos combos, güey, y lo está haciendo bien el equipo de Infección. Neta, lo digo, me está agradando lo que está demostrando. ¡Otra vez! Te digo que a la defensiva Infección la trae hecha en combos. Raro ver, y lo digo de cabrones, raro ver que a la forma defensiva haya esta coordinación tan brutal de parte de un equipo, güey. Mis respetos para Infección, güey. No sé cómo ha estado justamente el piqueo de estos jugadores, güey. Pero lo hacen muy bien, Elizabeth. Leta, me está agradando lo que estoy viendo, güey, ¿eh? A mí también. Honestamente, ahora sí que estamos en primera fuerza. Deberían haber un poquito más de combo, más de coordinación en todos los equipos. Debería estar esto a favor de ambos. Pero por lo que podemos ver, Infection está sacándolo más a su favor. Están jugando muy bien. Tenemos varias ultimates ya cargadas a 15 segundos. Y el equipo de Radegas tiene que empezar a tocar ese punto. Ya tenemos a Astro aguantando con ese Winston con una muy buena ultimate. Tenemos una Diva Bomb de parte de Taiki que no se va a llevar a nadie. Pero Pule está haciendo el carry perfectamente. Que se ha llevado una Moira con Kiri Jax. Se está activando una muy buena ultimate. Tenemos a Naposki ya para terminar de bajar a ambos. Ahí llega lo que es esa Diva para tratar de aguantar un poquito más de tiempo. Están haciendo ahí todo lo necesario, un excelente ultimate de la parte de Lucio, una defensa. Astro llega con Reinhardt sorprendentemente para llegar por ahí, le lo baja Taiki, me lo termina bajando. Llega Lucio todavía que está aguantando, Reaper también haciendo lo necesario, que si ya por fin me termina bajando ahí a dos perfectamente. Creo que va a alcanzar la de tocar la buena rata. Y esto creo que, a pesar de que están comiendo tiempo el equipo de Infection, Radegas la va a tener un poquito fácil. Ya un solo boot para ese una rata para que ya no siga aguantando. Un excelente hackeo en ese Reinhardt y adiós. Por fin llegaron la carga, pero con 0 segundos. No, ya en tiempo extra excelente por parte del equipo de Infection. Se ve sólido, es de los pocos equipos que me agradan la forma defensiva que ha tenido. Voy a leer mucha gente por YouTube, ahora mucha gente por Twitter también, por Twitch, perdón, dice ya, hello, dice hola, dice por aquí, buenas, gorrear, ustedes pueden, no sé, gonorrea, buenos, gonorrea, dice eso, chinga, tu rapea, dice vamos. Kindex, por aquí, soy tu fan, dice, con todo, gordito, somos tus ídolos, dice, tú te la sabes, digo, tú fans, no entiendo, güey, dice, vamos, Kiri, gordo, te apoyamos, el Kiri lo vieron apoyar, no sé quién sea, dice, Matita, ¿cómo que el domingo y trabajando, ya somos dos, Alarcón, aquí andamos, dice, Kiri, ra, 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 le andan echando porras, dice, un saludo al Mata, a la qué chingada tu bella, que te compa. Ah, qué un saludo, Mata,
y chinga tan bella que te acompaña. Chica tan bella. Pusieron chinga, pero yo creo chica tan bella que te acompaña. Después de este, sigue Kulkan. Sí, después de este, dice mi parece. Dice, hey, mata. Deporte digital no contesta en Facebook. Ayer mandé mensaje que gané la playera de Merak. Güey, ayer te la ganaste, es domingo. Relájate, papi, relájate. Pero te van a contestar, no te preocupes. Elizabeth, se viene la reflexión. El equipo de Infection la tiene difícil porque le meten los dos checkpoints, ¿eh? Veamos cómo lo lleva ahora el dive en el ataque del equipo de Infection, que ya está entrando en la parte superior, pero ya lo estaba desesperando el equipo de Radegas, que también está llevando la misma composición. Veamos cómo están llevándose ahí el Wami One, es un poquito mirror lo que están llevando. En cambio, la defensa tenemos un Torbin que va a ser bastante eficiente. Sef ya se hace una baja, Café ya me termina matando a lo que es ese Lucio, y están entrando perfectamente en la parte superior. Astros es una excelente baja. Nada más nos queda Torbjorn en el punto y esto ya es por Infection, mata en menos de un minuto. Mames, Infection, güey, sigo diciéndolo, güey. Creo que es de los pocos equipos, o por lo menos de lo que llevo ahorita, que se ha puesto a trabajar a la defensiva, güey. Es de los, creo, pocos equipos que se ha puesto a trabajar a la defensiva, güey. A la ofensiva, mira, ni qué decirles, güey, se la saben. Se la saben, mira, está sniqueando justamente Sombra, güey. Ya ahí haciendo lo propio, se pone un ángulo correcto para que la torreta, y por eso se la pusieron, que la torreta cuando sea detectada Sombra recibe el daño directamente por la torreta, güey. Me agrada y me está empezando a excitar, neta, en buen pedo, lo que está haciendo Infection. Me quiero subir al tren de Infection, hermosa, Uy, pues fíjate que yo también tenemos ahí una diva, vamos, que no fue muy buena, pero tenemos a ese Reaper que sí, con ese speed perdioso que me baja uno. ¡Madres! Y se tira tirando a varios por allá. Ya tenemos el primer T conquistado, alcanza a tocar full en el punto, pero está todo el equipo de Infection completito. No creo que vayan a hacer nada el equipo de Radegas más que hacer tiempo, pero ni siquiera alcanzan a tocar 5 minutos para el equipo de Infection. Literal nada más conquistar un tercio del punto. Madre, no sé qué les va a poner. Si carguen un minuto, ya ves que de repente se la saca. ¿Qué va a pasar, güey? Porque hay mucha diferencia. Sabemos que cuando hay mucha diferencia, no te da las dos, la reflexión doble, güey. En este caso, vamos a esperar. Elizabeth, comentarios, güey. Ya tenemos ahí 5 minutos nada más para Infection. Esto ya es un empate o pérdida para Radegas. Sí, ya no hay más. Radegas ya no puede ganar este mapa. Se va a acabar esto, señores. Se va a acabar esto, güey. El equipo de lo que es Infection debuta en primera fuerza en esta temporada. Campeón de segunda fuerza ante, creo yo, una marca que es muy sólida como Infection, güey. Y le pone una chinga de 2-0. Aquí sí hubo diferencia. No como el 2-0 que pasó entre Action Gaming y Shadow Shape R2. Aquí se ha habido un claro 2-0. Güey. No sé qué pedo con Infection. Habrá que verlo contra los gringos. Habrá que verlos contra Kulkan, güey. Pero vamos a ver qué tal se da contra los gabachos, Elizabeth, ¿eh? Porque no mames, me empiezo a volver loco, Elizabeth. Me empiezo a encuerar, cabrón. Me cae de madre. No sé qué pensar, Elizabeth. Te dejo. Dale, princesa. Porque Infection está a punto de lograr el 2-0 debutando, güey. Elizabeth. Pues ya estamos empezando. Llevan la misma composición, su fiera aquí con su dive perfectamente. Ya terminan bajando la torreta perfectamente. Ya están entrando en la parte superior. Está rotando el equipo de Radegas. Ya se me empiezan a bajar por ahí. Van a empezar a saltar en un momento u otro. Tenemos a Napus que está cargando una muy buena ultimate. Ya me hackean a la diva en la parte de abajo. Se la bajan ahí a lo que es Onix con ese Reaper. Y la mini diva está tratando de hacer un poquito de algo dañoso. Se baja uno, otro se lleva la mini diva por fin. La torreta ya va a caer un poco de nada. Napus quizá más que solo ya en este punto. Y esto ya fue para el equipo de Infection. Lucio ya incluso estaba bailando. ¿Qué te digo, Mata? Infection la trae de fuera. Güey, la siguiente jornada es Infection contra The Hunters Gaming. Por nada, veo. Infection. No mames. Güey. No pide, ¿eh? Yo Lucio, Mata. Mames.
¡Qué bonito! ¡Bup! Se lanzó ahí al Reaper. Y de hecho fue esta última que hizo esto. O sea, fue estos últimos segundos. Muy buena de parte de Infections. La verdad es que estoy bastante sorprendida. Sí sabía que tenía unos jugadores ahí muy interesantes, pero era un equipo nuevo. Y tiene que agarrar coordinación, sinergia y demás. Y lo hicieron muy bien. Estoy bastante impresionada. Una lástima de parte de Radegas. La verdad es que mi corazón aún así sigue con ellos. Los quiero mucho y aprecio. Pero, pues, ¿qué te digo? Wey. Vámonos. No mames, se salió. Y lo voy a poner en imagen. Se salió todo el equipo de Radegas. Tranquilo, chavos. No mames. Son una putiza, güey. Nos vamos a ir al choque de Estados Unidos en contra de México, güey. Hunters en contra de Kulkan. Sabemos que hay un favorito, no hay por qué negarlo. Esperemos que Kulkan. Que hicieron unos cambios, Elizabeth. Hicieron unos cambios los de Kulkan. Hay que comentarlo, güey. Todo permitido. Güey. Madres. Neta. Estoy así como que. Ah, cabrón, con estos güeyes. Y es grato, Elizabeth. De verdad es grato, güey. Es grato saber que hay equipos que traen nivel y le dicen a los favoritos, no pasa nada. Elizabeth, manda a llamar a tu equipo porque se viene. Señores, ya está escribiendo el equipo norteamericano de Hunters Gaming, un equipo muy sólido, favorito creo yo para ser campeón. Elizabeth, acabando vamos a hablar de los favoritos, ¿no? Vamos a hablar de los favoritos, güey. Acabando esto, güey. Estoy impresionado, neta, estoy impresionado de Infection. Elizabeth, vamos, regresamos. Date dos, tres comentarios en chinga, así de volada, Elizabeth. A ver, de volada, de volada. Cristian, ahora nos pone, ya quiero ver a Kulkan. Ya vamos a empezar. Hugo Sarina nos pone, sin Yolanda. Mari Carmen, quiero mi pinche termo. Y nos manda unas 45 estrellitas. Chulada, chulada. Juan Pablo nos pone, incorporen el Rainbow Six Edge, mata. Rainbow Six, déjale, mando unas gritonas, justamente, un exacto. ¿Quién nos mandó las estrellas, güey? El buen Hugo Salinas. Hugo Salinas, papi, te iba a banear, pero ya no, güey. Exacto. Elizabeth. Por acá tenemos a Alan Dani, que nos pone, pues, GG, súper rápido. Infecross nos pone, gracias, mi mata, vamos con todo y esperamos dar buen papel nuevamente en primera fuerza. Saludos. ¿Infe quién? Infect Crosser. Él es el dueño. Es el dueño. Crosser lo conocí en un Oxxo ahí afuera del World Trade Center. No. Sí, güey, estaba. Nos salimos carísimo el costo de la comida en el World Trade Center, güey. Estábamos ahí en el Mayor, lo conocí. Estaba al lado de una chico mami babies muy guapas. Pues lo conocí ahí, papi, güey. Qué pinche equipito te cargas, cabrón, ¿eh? Qué pinche equipito te cargas, güey. Después te voy a hacer una llamada para ver de dónde sacaste estos cabrones. Señores, güey, Kulkan eSports enfrentando a The Hunters Gaming en unos 5 minutitos. Vamos a cortar. Este enfrentamiento lo tiene que ver, lógicamente, todo el grupo B. Lo tiene que ver lo que será Infection y Radegas, güey. Porque de aquí se vienen varias cosas. Señores, vamos, regresamos. Un beso. Soy Mata Omega y la verdad, esta es la Liga Americana de Overwatch. El tiempo de espera se agota y el mejor torneo de Overwatch para Xbox se acerca. ¿Y tú? ¿Estás listo para la cuarta temporada? ¿Estás listo?